Qué navideño te veo, Elmer. Bien, ¿ves? ¿Ves? Ya Sí, llegó el duende. así veo. Bien Ya llegó el duende. renovado. Hola, Jacqueline. Hi. Good evening. Hola, teacher. Hello. ¿Cómo están? How was your weekend? Very good, very good. Very good. Relax. 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 Con ayuda. Ah, bueno. Definitivamente, si ya te entró el espíritu de la Navidad. Ya ¿Qué? vi. Vaya, niños. Promoción, ve. Al 2x1. 2021. Bye. 2021, 2022, Del año Elmer. pasado. Es que esta es la del año pasado. Ay, yo de 2021. Ahí está la jeringa del COVID, Cabal, no es mentira. Está bonita esa camisa, fíjate. ¿ve? Hello, guys. How was your weekend? How was your weekend, guys? Good evening, everybody. Good evening. Good night, good night. No, good night, no, ya te se quiere decir, no, demasiado siempre, ni hemos empezado, no, hombre. Good evening, Josué. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo estuvo su fin de semana, Tengo chicos? How was algo your week? pesadito. Good heart. So hard. Yeah. Pesadito. So hard. Other customer, right? Muchos clientes, other clients. Más que todo lo trabajo aquí personal. Ah, los oficios que hacen en la casa ahora. No quedó chance. No quedó chance. No. Como estábamos haciendo inventario, como mi pareja tiene una farmacia, estamos haciendo inventario. Vaya, ahora. Sí, así. Dato nuevo, cuando queramos medicina, preguntémosle a Josué. Josué nos Cabal. va a dar asesoramiento. Mira, ¿por dónde Eso está sí. Rubén? Rubén, necesitamos asesoramiento legal, por favor. Ay, no. Pues qué bueno que, pues, aunque tal vez un poquito pesado, pero gracias a Dios pasamos el fin de semana, ¿verdad? Y vamos empezando una nueva semana. Hay que darle gracias a Dios por eso también, ¿verdad? Porque hay trabajo. Si no tuviéramos trabajo, estuviéramos quejándonos también, ¿verdad? Pero gracias a Dios hay. No. Hello, Carla. How was your weekend? Te veo bien concentrada, Carlita. Hello, teacher. Itari, Itari. How was your Hello, weekend? hello. How are Good. you? Great, great, great. Excelente. Mira, que Elmer ha venido con un gran espíritu Sí. navideño. Ya lo viste, pero al fondo. Y mira, se ha hecho un nuevo peinado. Él ya se ha rasurado. Y viene hasta más fresh. Y viene hasta con un sombrerito de Navidad para alegrarnos la noche. Así se ve Y divino con contagiarnos todos del los años. espíritu navideño. Mira, la otra clase le voy a poner mi árbol yo aquí. Ya me diste envidia. Yo lo tengo para afuera. Afuera lo tenía. Sí. No se Así te es correcto. escucha, Elmer. Un arbolito clavado en pared. No, pero está bonito. Está bonito. Bien creativo sos, bebé. Ya te vi. Está bien. Es creativo. No, yo voy a comprar una diademita la próxima vez, así, para venir a hacerte la competencia. Yo también había un problema de eso. Pero de Ah, Navidad. ya bien. Voy a hacer Ahí negocio está. ahorita. Vaya, Ahí miren, aquí está. están mandando las fotografías, ¿ve? Pues chica, vamos a hacer un concurso. Yo quiero una vez un concurso de ver quién arregla mejor la casa y vamos a mandar fotografías. Vaya, Carla. Vaya para Josué, Tiene ve, los cuernos del. para Josué, ve. Oye, ¿qué tenés cuernos? Para Josué, ve. Este va a ser. Pero mándamelo.
Pero mándale de Navidad, dice, si no, no se vale. Pues sí. Ay, de piñita también. Ay, de pinito. Ahí está. Muñeco de nieve. Vaya, Ah, la. hay uno de esos, mira. El hombre de nieve. Muñeco de nieve, la cosa. Pero es que estaba viendo la dirección. Usted está lejos, uno de Apopa, uno de San Salvador, uno de Nejapo, uno Si de no te sé piden baño, dónde. santo Dios. Va a tocar hacer ruta todo el día por todo eso. Sí, no, pero como lo vas a dar la Por eso. Navidad, por eso es que él va a venir hasta aquí. Va a ser igual que Yo los Uber. voy a querer un snowman, ¿oíste? Ajá, bueno. Yo voy Un a muñeco de decir. nieve, quiero yo un snowman. Voy a decir como los Uber. Entrego Entrega de centro y en multiplaza. Metrocentro. Todo En cierra ahí en galerías, dice. Metrocentro. En Ajá. galerías, hay más rapidez. Ahí por el escalón. Oh, vaya. Hello, Hola, ¿cómo andas? guys, everybody. Good evening. ¿Cuántos somos ya? Vemos 10 participantes. Ah, ok, so we are going to wait some Sí, minutes porfa. more, ok. It is not time yet, but we are going to wait some minutes in order they can connect it to, right? Ok, hello, Okay. Cindy. Good Ahí estamos. evening. How was your Hello, weekend? good evening. We are talking about the accessories for Christmas. Okay, Christmas season, right? You see? Diademas, arbolitos, sombreros, camisetas, muchos souvenirs, right? Bueno, mira, está bonito. Dice Elmer que nos va a mandar uno cada uno para Navidades. Me dice que está viendo las direcciones muy lejos. Ay, no. Dice No, que no también nos va a importa, tienes que mandar hacernos llegar el nos va a regalito. mandar el número de cuenta y también para que le mandemos una remesa de la diadema. No, allí Ay, sí que no. ay, ay, no. Demasiado. Hello, Rosibel. Hello, Jacqueline Martínez. Ya, Freddy, ya. how are you, Freddy? Ya vamos a ver dónde queda la farmacia, doctor Pérez. Sí, vamos a ver, para enviárselos con Uber. Hello, Freddy. How was your weekend? Hello. ¿Cómo estuvo su fin de semana, Freddy? No sé cómo se dice tranquilo en inglés. Quiet, calm, So quiet. or calm, calmado. Not bad, not good, so-so. También puede decir eso. No mal, no bien, más o menos. So-so. Hello, Marvin, how was your weekend? Good Hi, evening. teacher. It's good. It's good. Okay, Yeah. I'm glad to hear that. Great. Okay, so vamos a ver, who else? ¿Qué más? Ay, pero quiero que me hablen. Esa es tu casa de afuera, Elmer. Is house de Josué, todo con Ah, Josué. oh, this is Josué's house. Remember the Yeah. apostrophe. Sabía, Josué's escribe. house, okay. Yo les dije que vamos a hacer concurso de quién adorna mejor la casa. Vamos a mandar pictures, right? Al grupo de WhatsApp. Bye. Okay, what time is it, guys? Okay, it's 8 with 2 minutes. Okay. Hello, Rubén Ayala. Welcome to the class. Good evening. First of all, we are going to pass the list, right? Because we have to pass it at the beginning, right? But we are going to wait some minutes more in order the other ones can connect it because just we are 30, 30, 13, right? 13. So we need to be more students right now. Okay, for a while, tell me something about you. We can remember what we were discussing the last class. As you know, always I forget everything, right? So I need you to remember to me what we were doing the last class or the last Friday, right? Or the last week. Could you tell me or could you remember what we were discussing? Maybe about the vocabulary word, or maybe about the structures of something related with the class, etc., 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 right? So please remember. Chicos. If you want, you can check your notes, okay?
You can check your notes and you can remember to me because I forgot everything. I'm sorry I have that problem, but I can avoid that. So you can help me, please. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Hello. I remember the last class, they use vocabulary, the daily routines in the work. Okay, daily routines with the workplace, right? Okay. Pues prácticamente hicimos un par de diálogos con el prácticamente el trabajo diario que realizamos en el trabajo. Bueno, es lo que recuerdo, así. Con las daily routines relacionadas con su lugar de trabajo, ¿verdad? Ok, sí, muy correcto. Bien. ¿Qué más, chicos? A ver, what else? What else? A ver, ¿qué me dice? Jenny, are you there, Jenny? Remember, connect your camera, okay? Activate your camera because it is so important. It's one of the rules of this class. You have to connect your camera, please. Okay, Jenny, let me know when you resolve those problems, please. Okay, who else? Omar, Guillermo, Janet Méndez, Jacqueline Martínez. Okay, so we are 16 right now. Okay. Está bien, Jenny. Bye. Okay, so, okay, perfect. So we are going to pass the list right now, okay? And then we are going to continue with that discussion, okay? Let me share this list. I'm sorry, let me see. Vaya, estamos. Lunes in Monday, 5th. Okay, so I'm going to tell your name and you can say present or you can say I'm here, okay? So, Abner Adoni Molina Med Hernandez. Abner? He's not here yet. Okay. Cindy Janet Goches Quintanilla. Present. Thank you, Cindy. Elmer Danilo Carranza Rivas. Present, teacher. Thank you, Elmer. Freddy Eliseo Martínez Lozano. Present. Thank you, Freddy. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Present, teacher. Thank you, Roxy. Jacqueline Yvonne Ayala Sánchez. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Janet López. Jacqueline Janet López. Okay. Jacqueline Janet López is not here. Okay, perfect. José Enrique Rojas Ramírez. No? Okay, perfect. Let's continue. Josué Ulises Escobar Sánchez. Present. Okay, thank you, Josué. Carla Idari Castillo Viera. Present, teacher. Thank you, Carla. Lilian Raquel Salazar Hernández. Lilian Raquel Salazar Hernández is not here. Okay, perfect. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present, teacher. Thank you, Marvin. Noé Orellana Escobar.
Noé. Noé, are you there? No, not yet. Okay. Omar said Galicia López. Omar. Okay. Pedro Rigoberto Ramírez Salazar. Not here. Okay. Rosibel Ventura Peña. Present, teacher. Thank you, Rosy. Rubén Stanley Ayala. Rubén. Present, teacher. Okay, thank you, Rubén. Janet Araceli Méndez Escamilla. Janet Araceli Méndez Escamilla. No? Okay. Jenny Esmeralda Vázquez León. Jenny. Dice Jenny a través de un mensaje que tiene problemas de conexión y que no nos escucha, okay. Pero sí está conectado. Bye. Gracias. Tulio Antonio Moya Maravilla. Hello, teacher. Present. Hello. Thank you. Okay. Vaya. Cualquiera que esté conectado y esté oyente, mándame un texto si no puede escuchar para corregirlo de la lista. Porque si no contesta, no les puedo agregar. Pero está por integrado con otro teacher. ¿Cómo? Jacqueline Guevara. Jacqueline Guevara. Vaya, permítame. Jacqueline Guevara, ¿dónde estás? Jacqueline. ¿Dónde estás, Jacqueline? Jacqueline Janet López. Tengo aquí y tengo... Es que casi no se te escucha, se te escucha bien cortado. Sí, sí. Jacqueline Janet López. Ok, perfect. Thank you. Ya ahorita se lo corrigo. Ok, perfect. ¿Alguien más? ¿Someone else? José Enrique Abner Rojas. Abner está. Abner está. Ya. Yeah. Okay. Yeah. Ok, perfect. Abner. Present. Ok, thank you. And, ¿qué más? Who else? José Enrique Rojas Ramírez. Is here? No. Noé Orellana. Noé Orellana. Tampoco se ve. No está Noé. Pire Rigoberto, ¿está ahí? ¿No? Ok, vaya. Vamos a esperar unos minutitos a ver si se conecta y luego voy a volver a pasar la lista, pues, para ponerles la asistencia. Ok, vaya, permítame. Y regresamos, chicos. So we are 19, so we can start with the class. So let's continue with the discussions, okay? You have to remember what we were discussing the last time or the last class. Some of you are part, okay, Peter. Okay, Peter, I'm going to check the list, okay, because you were right here. Present. Okay, Peter, let me check this. Pedro Roberto Salazar. Okay, Peter. Thank you. Someone else? Noé Orellana, ¿aún no está? Ok, vaya, pero vamos a ir corriendo. Ok, ajá, díganme, ¿qué recuerdan de la clase anterior? Ajá, yo quiero que ustedes me recuerden, porque si no se les va a olvidar y luego no podemos pasar con lo que es la clase del día de ahora, ¿verdad? Acuérdense que todo lleva consecutividad y todo está relacionado, ¿ok? Para poder manejarlo tenemos que dominar primero lo anterior para luego poder entrar a lo nuevo, ¿ok? As I told you before, you can check your notes if you are not sure about some details. So you can check your notebook and you can tell me what do you remember about that class, ¿ok? Teacher, I remember we was of the daily routines, practice daily routines. We was of the topic, the time, vocabulary of the time, and vocabulary of the daily routines.
y también lo de linking words. Ah, ok, de las linking words. ¿Y alguien recuerda acerca de los frequency adverbs? Always. Yes. Always. Sometimes. Uh-huh. Sometimes. Okay. Usually. Usually. Always. Usually. Usually. Normally. Uh-huh. Generally. Seldom. Never. Never. Often. Frequent. Help me, help me. Frequency adverbs. Frequently? Frequently. Sometime. Mm-hmm. Before. Often. Ok, bye. Ahora que ya me dijeron lo de frequency adverb, que es a donde yo quería llegar, ajá, dígame. Yo les digo una oración en español y usted me la tiene que decir en inglés usando eso. Si yo digo, yo usualmente voy a la escuela o llego a la escuela a las 7:30, ¿cómo se diría? I usually go to school. Ajá, at go 7 o'clock. Go to school at 7 o'clock or arrive to school at 7 o'clock. Muy bien. Si yo les digo, yo tomo mi baño a las 6:30 de la mañana. Yo siempre tomo mi baño a las 6:30 de la mañana. I always take a shower at 6:30 p.m. Okay, at a half past at six. Or six. 30 minutes past six. Okay. Recuerden que pueden utilizar los minutos y pueden utilizar la palabra half, que significa la mixa, como dicen, la mitad del tiempo, los 60 minutos. ¿Ok? O media hora. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera dar otro ejemplo? Ajá, si yo digo, yo siempre me visto a las 6:45. ¿Cómo se decía vestirse? Dressed. Okay, I get dressed. Mm-hmm. I usually get dressed at 7 p.m. At quarter to seven. Okay, un cuarto a las 7 o 15 minutes to 7. Okay, vaya. Ahora es mi turno. Ahora yo les voy a preguntar y ustedes me tienen que decir así, pero les voy a preguntar y usted me va a decir su información personal, ¿ok? Y vamos a empezar con Josué. Josué, ¿to what time do you get up? Ahorita, I get up. ¿Cuál era la respuesta? Se me olvidó. How do you say se me olvidó en inglés? Yes. La cosa que había de todo, pero no se acordaba. Se dice, I forgot it, okay? Teacher, I forgot it, okay? Se me olvidó, teacher. Okay? ¿Cómo? I forgot it. I forgot it. Mm-hmm. I forgot it. Okay, vaya. Entonces se dice, I get up. Ajá, ¿qué hora se levanta? I get up. A las 5 o'clock. A las 6. 6 en punto. At 6. No, 5. Ah, ok. A 5 minutes past 6. Ok. 5 minutos pasadas las 6 o a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Ok. At 5 o'clock. Entonces, a las 5 en punto.
Okay, I get up at 5 o'clock. Pero usted dígame, I always get up at 5 o'clock. Yo siempre me levanto a las 5 y a las 5. Okay? To what time do you get to, okay, thank you. To what time do you get dressed, Elmer? No se te escucha, Elmer. Hello. Hello, hoy sí. Ahora sí. Hello. Ahora sí se escucha, Elmer. Gracias. Okay, so what time do you get dressed? I get dressed. Uh-huh. Elmer. No, no, teacher. Okay, I get dressed. Me he visto. ¿A qué hora me he visto? Minutes past six. Six, okay. A las 6:45. Okay, perfect. Okay, let's continue with Marvin. Marvin, okay, thank you. To what time do you have breakfast, Marvin? I sometimes breakfast at 8 o'clock. Okay, I sometimes have breakfast at 8 o'clock. I guess that is on weekend, right? Me imagino que es los fines de semana. Okay, perfect. Thank you. Vamos con Rubén. Rubén, to what time do you have lunch? I usually have lunch at 2 p.m. o'clock. 2 p.m.? Oh, really? O'clock. 2 o'clock. Okay, perfect. In the afternoon, right? Okay. Ya comes tarde, Rubén. Sí, pero bueno, que maybe you are accustomed, right? Está acostumbrada a comer a esa hora. Because of your work, right? For the work. Yes, I know. Thank you, Rubén. Okay. Peter, to what time do you take a shower? I usually take a shower at 5:15 a.m. Okay, 5:15, okay? 5 p.m. Yes. Okay, a.m., right? Okay, perfect. Freddy's. Okay, thank you, Peter. Freddy's, to what time do you go to work? I usually go to work at 8 a.m. o'clock. At 8 o'clock, okay. In the morning, right? Okay. Vamos a ver. Omar, to what time do you wake up? Okay, I wake up 40 a.m. Okay, at 4 a.m. or 4 o'clock. At 4 a.m. Okay. Okay, perfect. Thank you. 4 o'clock in the morning. In the morning. Okay, perfect. Vaya, los demás no los puedo ver, chicos. Me imagino que están teniendo problemas con la conexión. Me están comentando por acá. Y espero, pues, poder interactuar con ustedes luego, ¿ok? Carla, to what time do you put your makeup on your face? Put your makeup on your face means maquillarse. Okay, ¿cómo? Can you repeat, please?
I put my makeup on my face at. I put my makeup on my face. 10 minutes past 6 a.m. Okay. 10 minutes past 6 in the morning or at 6 a.m. Okay. Okay, perfect. Remember that you can say just a.m. or you can say o'clock, right? You can add in the morning or if in the afternoon, you can specify which is the time, right? Okay, using that words too, right? Okay, who is missing? ¿Quién no ha pasado? Okay, Abner, you already passed. Abner? No, miss. Okay, perfect, Abner. To what time do you have dinner? Oh, okay. I always have dinner at 7 p.m. o'clock. Okay, 7 p.m. or 7 o'clock in the afternoon, right? Okay. Or at night. Okay, perfect. Okay, so vamos a seguir practicando, ¿verdad? Esto, acuérdense que esto es práctica, pura práctica, pura práctica, para que ustedes puedan dominar lo que es la estructura gramatical, ¿verdad? Y para el día de ahora tenemos un nuevo tema, chicos. Déjenme compartir pantalla por aquí para poder especificar cuál es el tema. Bueno, ahora tenemos que estamos December, Monday 5th. 2022, okay? Topic WH questions, okay? And what are WH questions, guys? WH questions are the ones that let us ask for a specific information. For example, if I say, what's your name? What's your telephone number? Where do you live? What's your last name? Or when is your birthday, etc., etc., etc. So it's specific information that we want to know. For example, we have here. By the way, ese es el vocabulario que vamos a utilizar ahorita. ¿Alguna palabrita que no conozcas, chicos? Les voy a dar 5 minutos para que puedan ver el vocabulario. Questions? En mi caso sería desde Whole Punch hasta Staples. Here. Yes. Okay, Whole Punch. Uh-huh. El Whole Punch es the one that you use to open a hole to the paper chips, okay? Es el que utilizas para abrir los hoyitos para meterlos en los folder. El sacabocado. Ese es Whole Punch, okay? Staplers are the ones that you use to the paper chips, okay? Es la engrapadora, okay? And staplers remover son los sacagrapas, okay? Lo que utilizas para sacar las grapas. Y paper chips son las hojas de papel. Es de papel bond que ustedes utilizan en la oficina. Y staples son las grapas en sí. Duties, ok. Duties son como las actividades que tú tienes que hacer, tus deberes que tienes que hacer durante el día en el trabajo. Esos son sus duties, ok. Pencil y pen, you already know, right? ¿Algo otra palabrita que no conozcamos, chicos? Any questions about the vocabulary word? Hey. You're in the traffic, right? Okay, Jackie. No worries. Any other questions?
¿Cómo? Meetings. Meetings, ok. Meetings son reuniones. Si no los ven bien, los puedo aumentar para que ustedes puedan copiarlos. ¿Desde aquí así está bien? Ok, perfecto. Okay. Vaya, se tratan de poner su nombrecito, chicos, porque no puedo saber quiénes son los que me están escribiendo. Entonces, es como que muy difícil saber quién es. Escríbame su nombrecito, please, ahí. Ok, Carla. Ok, perfecto. Thank you, Carla. Ah, by the way, chicos, hicieron el midterm. Yes, pero okay. Sí, costó. Sí, me imagino. Hay tres preguntas que por el apóstrofe cuesta. Sí, ajá, pero es que cómo se tiene que poner exactamente como está ahí, y si no, pues ni modo. Yo, como ya yo probé de mil formas y bueno, ni modo, se me ocurrió una y esa me funcionó. Ahí vamos a ver quién la adivinó también. A ver quién le funcionó también. No, pero a ver no. Quién llegó al 100. Voy a ver si llegaron al 100. Pero no la compartiste en el grupo. Malo. ¿Por qué? No, porque nadie preguntó. Yo ayer lo estaba haciendo y ya todos habían terminado, según vi. Sí, la mayoría ya lo terminó y te estaba chequeando. Y sí, la mayoría ya lo sí, tiene. Y yo el viernes estuve con un fuerte dolor de oído. Me dormí en la noche, ya no terminé. Entonces, sí. El sábado fui a trabajar en la mañana, regresé bastante cansado. Dije, una media hora que me cuesta. Dije, media hora se me alargó un poco. Sí, imagino, ya no quería levantar. De ahí domingo, sí, ni modo, tengo que terminarlo. Es porque me cayó la llamada de peritaje ahí. Ya te vi, ya te tenía en la mira. Así que lo terminé el domingo y sí, me costó por esas preguntas que tienen el apóstrofe. Pero al final, bueno, yo y vimos ahí cómo hacíamos con eso. Al final no funcionó lo que hice. Vamos a ver quién lo descubrió. Todos los que llegaron al 100, me imagino que descubrieron eso. Lo que pueden hacer es, busquen, escríbanlo en Word, el apóstrofe, ¿verdad? O búsquenlo en los símbolos, no sé, algo así. O en alguna escrito lo copia y después lo copia ahí, en donde está escribiendo. A veces así funciona también. Si no le aparece en el teclado o no le encuentra la combinación. Yo sí lo tengo, pero probé con los dos apóstrofes, con doble punto, un punto, tal vez él es con un punto, decía yo. Probé con un punto, con dos puntos al final, con un apóstrofe, con doble apóstrofe, tal vez un dedazo, uno de más, decía yo. Pero sí. pero no, de mil formas y no funcionaba. ¿Y qué es lo que hiciste? ¿Ah? Ahí cuando veamos quién le llegaron así. Ay, grosero, me quieres compartir. Vale, ok. ¿Cómo no? Sí lo voy a compartir porque si yo lo pude hacer de esa forma es porque la escritura está mala. El que lo escribió algo puso malo ahí, entonces ya le puedo decir qué fue lo que hice. Ok, so let's continue, guys. Ok, another question that you have about the vocabulary word, huh? One is anchor. Es staplers y staples. Ok, staplers. Staplers son las engrapadoras. Y staples. Y staplers, remover. Staples son las grapas en sí, las boleditas que vienen así. En grapadoras le agregamos la S. Ajá, staplers. Ajá, y staples. Es que aquí hay una R y aquí no hay R, solo staplers. RS. Es staples y aquí staplers, ok. Y staplers remover son los removedores de grapa. Aquellas cosas como que tienen unos ganchitos así. Y paper chips son las hojas de papel. El hole punch es el sacabocados. ¿Ok?
Teacher. Tell me. What is whose? Oh, this one. ¿Esta? No. Abajo de esto. Abajo de... Ah, ok, perfect. Ok, bye. Ese es what, where, why, who. Es abajo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Y la de abajo? Este es... whose. Whose es de quién. Sí, ok, este es quién y este es de quién. Thank you. Ok, you're welcome. Another question, guys. Teacher, ¿qué fue lo que dijo que era whole punch? Whole punch. Whole punch es el sacabocados. Ok, whole punch. Este, teacher, when? Abajo de who? Ok, ok. Abajo de who? Abajo de who? De who? Ok, when? When es cuando. Cuando. Perfecto. Ok. Teacher. Staplers, ¿qué dijo que era? Perdón. Staplers. Staplers son las, son las engrapadoras. Pero las engrapadoras. Ese es lo que... Pero la engrapadora es la maquinita. La máquina, sí, la correcto. Maquinita. Y las grapas son staplers. Staples. Es sin R, ¿ok? O sea, staplers sin R, S. Grapa y staplers y engrapador. Va, staplers, engrapadora. Y staples ahí está. Son las grapas. Y staplers remover son los que sacan grapas. Ya, ok, gracias. Ok, perfecto. ¿Any other question? Ok. Yes, teacher. ¿Cómo dice para quién en inglés? Ah, whose. Whose. Who and whose. Sería la misma traducción, de quién y para quién. De quién y para quién es lo mismo. Este es quién y de quién. Quién, de quién. Ok, es que más adelante vamos a ver cómo se utilizan cada una de ellas. Porque cada una de ellas se utiliza en diferente contexto. Por ejemplo, tenemos what. Where, que es donde, why es como para hablar acerca de razones. Por ejemplo, si te pregunta, why are you sad? ¿Por qué estás triste? Ah, because I feel frustrated, because I didn't pass the exam, and so on, right? So, te da la pauta para que tú expliques el por qué estás triste, ¿ok? Esta, why. Who es para, como, who's your mother? ¿Quién es tu mamá? Ah, she is my mother. Whose this pencil is? ¿De quién es este lápiz? Ah, this pencil is of Carla. O is Carla's pencil. Pencil, right? Y usted va a decir. Entonces se ocupa de diferente manera whose and who, right? ¿Me entiende? Este es para decir de quién es tal cosa. Más que todo para preguntar acerca de cosas. Y este es para personas. ¿Ok? Ok. Ok, vaya. ¿Algo otra pregunta, chicos? Y así podemos pasar a explanation para resolver más dudas acerca de eso. ¿No? Ok, let's repeat, ok? Repeat after me, please. Question. 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 Vaya, el sonido de este, el de la T-I-O-N es Xiam, ¿ok? Xiam. Es como que digas, es como que digas así, mira. Es como que digas question, ¿ok? Question. That's the pronunciation. Question, ¿ok? Question. 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 ¿Ok? Question. Bueno, vamos a poner entre paréntesis por aquí para que vean que todo lo que está en paréntesis es pronunciación. ¿Ok? Question. 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 Le voy a poner la para acá para que usted pueda identificar. Question. Question. ¿Ok?
Bueno, vamos con la siguiente, chicos, que es what. Where. Remember that this is el sonido de la schwa. Siempre enrollando la lengua hacia atrás. Where. Okay. Why? Cuando dicen al perrito, who? Something like this, right? Okay, whose? When? Meeting, folders, 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 folders
Vaya, esa es adicional. How significa cómo, ¿ok? How. Y se pronuncia how. ¿Ok? Este es who, que significa quién, como le estaba diciendo. What, que significa qué. When, que significa cuándo. Which es otra que tenemos también, que significa cuál o cuáles, ¿verdad? Que es más que todo para distinguir entre un grupo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, o un grupo de personas, por ejemplo, si tú dices, si hay un grupo de 10 personas y dentro de ese grupo está tu mamá o una familia tuya, tú puedes, alguien te puede decir, ah, which is your mother? ¿Quién es tu mamá? Ah, ella es mi mamá. ¿O cuál es tu mamá? ¿O cuál es tu soda? ¿O cuál es tu libro? Which is your book? Which is your bottle of water? Which is your house? Or which is your computer? In this case, you can use in that way, okay? Where is used for us about places, right? For example, if you say, where is your home? Or where is your school? Or where is your mother's house? Or where is your grandma's house? Grandma's house, etcétera, etcétera, ¿verdad? Or your uncle's house. Puede ser dónde está la casa de tu tío, dónde está la casa de tu abuela, de tu mamá, dónde está tu casa, ¿verdad? Y esa es otra que utilizamos para preguntar cuestiones de cómo te fue cualquier cosa. Por ejemplo, how do you feel today? O how was your day? How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Cómo estás ahora? O ¿cómo te sientes? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Y esta es más que todo for reason, that was what we were discussing before, que es para preguntar más que todo el porqué de algo. Por ejemplo, si tú dices, what do you feel stressed today? ¿Por qué te sientes estresado el día de ahora? Ah, because I have worked a lot, because I have problems in my home, or I have problems at the university, or I have a lot of homework, or I have a lot of job, work, I'm sorry, I have a lot of work to do right now, and I don't know how I can do that, okay? ¿Cómo puedo hacer eso en un poco tiempo? Entonces, es porque tú des razones de algo. Vaya. Ahora vamos con lo siguiente. Vamos a ver, chicos. Ay, se me lo... Ok, vamos con who, que era lo que les estaba diciendo, que es who, ¿quién? Muy bien, who is used to ask about people, es usado para preguntar acerca de personas, que era lo que les estaba diciendo, la diferencia entre who y whose, right? Que whose era para referirnos de quién es algo, es más que todo para referirnos a posesión, is used to ask for position, right? In this case, who is used to ask about people, okay? That's the difference. For example, who is used to ask about people? And this is an example. Who is she? ¿Quién es ella? Ah, he is my teacher, okay? Ella es mi, o él es, perdón, mi profesor. ¿Quién es él? Ah, él es mi maestro o mi profesor, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente. Por ejemplo, tenemos who are you? ¿Quién eres tú? Who is he o who is she? ¿Quién es él o quién es ella, verdad? Who's your best friend? Okay. Aquí se puede utilizar el is así como está, pero también se puede utilizar la contracción, o sea, el apóstrofe en la parte de acá. Y se pronuncia who's your best friend o who is your best friend. Pero los dos son válidos. Lo único que con el apóstrofe suena como que más natural, ¿verdad? Pero los dos son válidos, ¿ok? Who's calling? ¿Quién está llamando? Ah, ¿quién está llamando? Ah, it's my boss is calling, ¿ok? Mi jefe está llamando. Who wants some ice cream? ¿Quién quiere un poco de helado, ¿verdad? Who asked the question? ¿Quién hizo la
pregunta o quién preguntó la pregunta, valga la redundancia, ¿verdad? Who's faster? Who is faster? ¿Quién es rápido? ¿Ok? ¿Quién es el más rápido? ¿Ok? Who is the most beautiful? ¿Quién es la más hermosa? ¿Ok? Entonces, a esto se refiere y así es como nosotros vamos a utilizar la palabra who para hacer preguntas específicas de personas. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Question? Yes. Ok, let's continue. Vale, y también tenemos la palabrita what, que significa qué. Esta palabrita nosotros la utilizamos para preguntar acerca de cosas, ¿ok? Por ejemplo, es usada para preguntar acerca de cosas, valga la redundancia, y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, decimos, what's that? O what is that? Ah, it's a pencil. ¿Ok? ¿Qué es eso? Es un lápiz. ¿Ok? Y tenemos algunos otros examples, right? That is, what it is? ¿Qué es eso? What's this? What's that? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Ok? What day is it? ¿Qué día es? What is the weather like? ¿Cómo está el clima? ¿Ok? What do you want to eat? ¿Qué es lo que tú quieres comer? ¿Ok? ¿O qué quieres comer? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What time is it? ¿Qué hora es? What do you do? ¿Qué haces? ¿Verdad? Que esa es la pregunta que estábamos haciendo la vez pasada cuando hablábamos acerca de las occupations. What do you do? ¿Ok? What does your father do? ¿Qué hace tu papá? Refiriéndonos a la profesión, ¿verdad? O la ocupación de tu papá. What does your father do? Okay. What does your father do, guys? Acuérdense que aquí el does absorbe la S del verbo. Por ende, aquí va totalmente forma base. Okay. Bye. Any questions about de la palabra what? No? Okay, let's continue with the explanation. Also, we have the word when. ¿Y qué significa when? What's the meaning of when? Is cuando, okay? Cuando. And we have that when is used to ask about what? About the time, okay? La palabra when se ocupa para preguntar acerca del tiempo, de tiempo de cosas que tal vez usted va a hacer, o algunas fechas, o algún día en específico, ¿verdad? ¿Ok? Vale, vamos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. When does class start? ¿Ok? ¿Cuándo comienza la clase? It starts at 3 o'clock. Okay, it starts at 3 o'clock. Comienza a las 3 en punto. Okay, when does class start? Okay, ¿cuándo empieza la clase? Empieza a las 3 en punto. Y acá tenemos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos when is your birthday, que era la que les estaba diciendo. When is the field trip? ¿Cuándo haremos el viaje de campo, verdad? When does the movie start? Bueno, ¿cuándo empieza la película, verdad? Porque tal vez usted ya a ratos está sentado en el cine y no empieza la película. Entonces usted empieza a hacerse la pregunta. When does the movie start? ¿A qué hora empieza la película? ¿O cuándo empieza la película? When does the train arrive? ¿Cuándo llega el tren, verdad? When do you do your homework? ¿Cuándo haces tu tarea? Ah, yo la hago en la noche, mira, yo la hago a las 7, yo la hago a tal hora, ¿ok? When are you free? ¿Cuándo estás libre? Tal vez alguien te está invitando a salir y te preguntan, when are you free?
¿Cuándo estás libre? When were you born? ¿Cuándo naciste? ¿Ok? When were you born? ¿Cuándo naciste? When is their anniversary? ¿Cuándo es su aniversario? When does the class finish, right? ¿A qué hora termina la clase? ¿Cuándo termina la clase? Cuando estamos un poquito aburridos. Generalmente tendemos a hacernos esa pregunta. When does the class finish? Okay. So take notes, okay? Take notes. Pero si me la hacen, no voy a ir. No, I'm just kidding. Okay, let's continue. Also, we have the word where. And what is where? Donde, okay? That's the translation for the word where. And where is used to ask about a place, about places, right? For example, we have, where are my books? ¿Dónde están mis libros? They're on the desk. Ellos están sobre el escritorio. Okay? So that's the way you are going to use this word. Where? ¿Dónde? Okay? And here we have more examples that you can use, right? If you want, you just take notes about some of them, not all of them, okay? Because you are going to get confused, okay? Just try to pay attention in the explanation. For example, we have, where is my pencil case? Okay, ¿dónde está mi cartuchera? Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? Where is the post office? ¿Dónde está la oficina postal? Where are you from? ¿De dónde eres o de dónde vienes, right? Where is she from? Where is he from? ¿De dónde es ella? ¿De dónde es él? Okay. Where are they from? ¿De dónde son ellos? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you want to go? ¿A dónde quieres ir? Where is Canada on the map? ¿Dónde está Canadá en el mapa? Okay. And that's the way you are going to use this. Okay, any questions so far? ¿Alguna pregunta? It's clear. Okay, let's continue. Also, we have the word why. ¿Y qué significa why? ¿Por qué? Okay, and generally we use this word to ask about reason. Okay. Utilizamos esta palabra para preguntar acerca de razones, el por qué usted hizo algo o por qué le pasó tal cosa. Okay. For example, we have, what are you so happy? ¿Por qué estás tan feliz? Le dice, because I love English class, right? Ajá, esa es buena respuesta. Because I love English class. Okay. And here we have some examples that you can use. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Why are you laughing? ¿Por qué te ríes, Liz? Why are you late? ¿Por qué vienes tarde? ¿O por qué estás tarde? ¿Ok? ¿O por qué estás retrasado? ¿Verdad? En cuanto a horas. Why was Chris not at school yesterday? ¿Por qué Christian no estuvo en la escuela ayer? Why are you running? ¿Por qué estás tan apurado? ¿Por qué estás corriendo? Why do people exercise? ¿Por qué las personas hacen ejercicio? Okay. What do we need to study English? ¿Por qué necesitamos estudiar inglés? Ah, because it's so important, because it's necessary, and nowadays it's necessary for get a job, etc., etc. And you are going to give your reason, okay? What do you think he did that? ¿Por qué piensas que él hizo eso? Okay? And those are some examples that we can use to explain the word why, the use of that word, okay? Let's continue. And we have which. ¿Cuál es el significado de which? Ah, ¿cuál, verdad? And which is used to ask about
choice, como les estaba diciendo. Esta es usualmente utilizada para preguntar acerca de decisiones. ¿Ok? Which do you want? ¿Cuál tú quieres? Okay. O te ponen muchas frutas o te ponen diferentes platillos de comida, ¿verdad? En el caso que tú estés allá en un restaurante, ¿verdad? Y te pueden decir, which do you want? Which plate do you want? O which meal do you want? ¿Qué comida quieres? O qué platillo quieres, ¿verdad? Entonces, usted va a decir, ah, I choose this one, ¿ok? So, in that way, it's used this word. For example, we have, which one do you want? Que era lo que les estaba diciendo. Miren, les van a coger las de una de las dos paletas, ¿verdad? Ah, I want the red one. Yo quiero la roja. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a utilizar estas palabritas, ¿verdad? La palabra which, para preguntar acerca de razones. De elecciones. Decisiones. Ajá, de elecciones. O de elegir algo, ¿ok? Which one do you prefer? ¿Cuál es la que prefieres? ¿Verdad? Si, como les digo, se les ponen dos y te están preguntando cuál es la que tú quieres, cuál es la que prefieres. Which teacher do you like the most? ¿Cuál es la maestra o el maestro que más te gusta, verdad? En el aspecto de que tal vez te gusta como toda la clase o te gusta alguna materia, ¿verdad? Específico. O which of my books would you like to borrow? ¿Cuál de los de mis cuadernos o mis libros te gustaría que te prestara? En el caso que tal vez usted no llevó la clase y usted está preguntando por qué le presten el cuaderno para poder copiar la clase. Entonces, esta es la manera como alguien le va a preguntar, which of my books would you like to borrow? ¿Ok? Which one is it? ¿O cuál de estas es? Right? Which way is it? To the library, ¿ok? ¿Cuál es el camino hacia la librería, bro? Which restaurant shall we go to? ¿A cuál restaurante deberíamos de ir? ¿O deberíamos de ir, verdad? Shall es como un auxiliar que se ocupa para decir debería, haría, etcétera, etcétera, right? Bye. Ahora vamos, bueno, ese es un modal verb. Ok, let's continue. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, miss. Ok, perfect. Let's continue. And we have the word how, que el significado de how es cómo, como les venía diciendo. Y es usado para preguntar acerca de la manera que algo es hecho, ¿verdad? La condición de algo o la degree of something, right? Como qué el estado de algo, ¿verdad? O la degradación de algo, o el estado, o el lugar de algo. ¿Ok? Vamos. And also we have this example. We have, how was your vacation? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Ah, it was great, right? Y ahí es lo que estaba preguntando, que es degree of something, right? Estuvo genial, estuvieron bien, estuvieron mal, estuvieron excelente, exactamente, ¿verdad? Entonces ahí te está preguntando como la escala, ¿verdad? De qué tan bien estuvo algo o qué tan mal estuvo algo. A eso se refiere the degree of something, right? O la condición en el que estuvo, ah, no estuvo mal, estuvo bien, sí, estuvo perfecto, estuvo genial, etcétera, etcétera, right? And here we have more examples that we can use. How old are you? ¿Cuántos años tienes? How are you? ¿Cómo estás? How tall is he? ¿Qué tan grande es él? How big is the house? ¿Qué tan grande es la casa? How far is the restaurant? ¿Qué tan lejos queda el restaurante? How can I improve my English? ¿Cómo puedo yo mejorar mi inglés? How do you cook spaghetti, guys? ¿Cómo cocinan el espagueti? How often do you do exercise? How often do you exercise? ¿Qué tan seguido tú te ejercitas, verdad? ¿Cómo tú te ejercitas? Any questions? It's yeah. Complicated. Who? Ajá. Sí. Es how. Es como que esto se utiliza como para decir la manera de cómo
cómo haces algo, o la degradación en cuanto está algo de qué estado, si estuvo bien o la condición en el que estuvo. Entonces, este, vaya, pero ustedes entiendan, no se compliquen la vida. Ustedes entiendan lo que es para preguntar cómo. ¿Cómo es algo? ¿Ok? Pero en la primera, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? No es cómo. How are you? Vaya, pero ese es porque ya son, es como que es como cuando tú das tu edad, ¿verdad? How old are you? Es como decir, ¿cómo estás tú en condiciones, verdad? ¿En qué escala estás tú? Si estás en los teens, creemos que son los que son de 10 a 20 años, ¿verdad? A eso se le dicen teenagers, right? Que son 11, 12, 13, 14, 15. Entonces tú estás en ese rango. Entonces es una condición. Tú estás en ese periodo. Pero si usted te pasa de los 20, entonces tú ya dices, en los 20s, yo soy en los 30s, right? Yo soy en los 40s. Entonces la degradación de cómo tú estás avanzando en tu edad, ¿verdad? A eso se le refiere. How old are you? Acuérdense que en inglés tiene una cosa bien complicada, una cosa específica que a veces, pues la traducción no es como que así literal, ¿verdad? Por ejemplo, como les estaba diciendo, ¿verdad? Hay unas palabras que no tienen nada que ver con la traducción, pero significan eso. Por ejemplo, si te dicen, how old are you? I'm 20 years old. Es como que yo diga, yo soy 20 años, ¿verdad? Pero no, entonces estoy especificando que yo estoy en los 20 o en los 24 o yo estoy en los 25. Así se entiende, ¿verdad? Según el contexto. How are you? ¿Cómo estás? How tall is he? ¿Qué tan grande es él? ¿Qué tan grande es la casa? Etcétera, etcétera. Esa es una condición. Pero sí, manejándolo. Estos son unos casos, excepciones, llamémoslas así. En donde usted, pues, se lo tiene que aprender. Ok, let's continue. Also, we have the quiz. A ver si se les quedó un poquito acerca de la explicación. Yo sé que es un poquito difícil, ¿verdad? Porque son varias palabras. Y eso cuando hemos puesto who's right, que era el que les estaba diciendo, y algo otra. Pero a medida que pase el tiempo, pues, nosotros lo podemos ir dominando. Ok, so let's continue with the quiz. Ok, the first one. Vamos a ver, el número uno. ¿Qué vamos a hacer? You are going to fill in the blank with one of these words, okay? With one of these words. You are going to fill in this space in blank. And you are going to choose which is the correct word that belongs to this space, okay? For example, the sentence says like this. It's my pencil. It's under the chair. ¿Qué les está diciendo? Está debajo de la silla. Es mi pincel. Es como donde está mi lap. Ajá, exacto. ¿Y cuál es la palabra que utilizamos para hacer preguntas de acerca de lugares? Where. Muy bien. Entonces vamos a escribir where. O vamos a elegir la palabra where, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, exacto. Entonces es where. Vamos a ver. Vamos a poner aquí la palabra where. Ok. So let's continue. Vamos a ver. ¿Dónde está la otra? Vamos a ver. Number one. Ok. Esa es la respuesta. Miren. Ok. Vamos con la número dos. Vaya, ¿cuál es? Vamos a hacer acá, chicos. Ok. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Muy bien, exacto. Pero en ese caso me pasó. Muy bien. Eso sería, who is she, right? No voy a manchar porque si no, no se me borra esta cosa. Ya me compliqué aquí. Ok, me abro la tecnología. Sorry. Vaya. Entonces, chicos, tenemos eso. Entonces, tenemos la respuesta que es who. Muy bien. Excelente. A esa no me le dan caso ya porque ya es lo más borrado. Okay. Vamos con la número tres. Number three.
Do you want to eat? I want some pizza. When? No muy bien. Ajá. When? When? No. What? Es what, como, ¿qué quieres comer? Yo quiero comer pizza. Exacto. Ok, vamos a ver, let's check. What do you want? Ok, what do you want to eat? Ah, I want to eat some pizza. Ok, perfect. Great, guys. Let's continue. This is the number four, okay? Does the movie start? It starts in 5 minutes. Es como cuando inicia la película, inicia en 5 minutos. Which is the word? When. Okay, vamos a ver, let's check. When. Muy bien. When does the movie start? It starts in 5 minutes. Okay, perfect. Let's continue. Number five. Okay. Are you crying? Because the story is so sad. Okay. Porque la historia es muy triste. It's why. Why are you crying? Ajá. ¿Y en qué caso vamos a utilizar? Llorando. Ajá. ¿En qué caso vamos a utilizar why? To give reasons, right? Para razones. Okay. Why are you crying? Because the story is so sad. Okay, perfect. Okay, Miss, what is, how do you say it? Siempre in English? Always. Always. Always, and why? Because. Yes. To respond this question, always you are going to use because. You are going to start with the word because. Porque tal, tal cosa. Okay. Or it's because tal, blah, 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 blah. Okay. Okay, any other question? Okay, let's continue. And we have the number six. Was the food? It was delicious. Mm-hmm. How? Which? How? Okay, let's check. Which? How which? Was the food? ¿Cómo estuvo la comida? Ah, it was delicious. Estuvo deliciosa. Okay, perfect, guys. Degree of something. Okay. What do you want? Chocolate or vanilla ice cream? Chocolate, please. Which? Which? Uh-huh. Which? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? About choice. About choice. Okay, perfect. Which one do you want? ¿Cuál es el que quiere? ¿Quieres el de chocolate? O el de vainilla, el helado de chocolate, el de vainilla. Ah, prefiero el de chocolate, por favor. Okay, let's continue. Number eight. Is the bank? Go straight ahead and turn left. El banco ve hacia la derecha y después gira hacia la izquierda. Where is the bank? Where is the bank? Okay, where is the bank? ¿Dónde está el banco? Okay, muy bien, excellent. Where place. Is the bank? Where go place. Straight ahead and turn left, ok. Ve hacia adelante y luego gira hacia la izquierda. Ok, perfect. Let's continue with the number nine. Ok. It's what your birthday. Es cuando. Uh-huh. When? And how do you say cuando in English? When? When? Ok, when? Let's check. When is your birthday? Ah, it's February 15, right? Ok. Perfect. Number 10. Are you late? Because I miss the bus. Why? 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 Uh-huh. Because it's a reason, right? Okay. Reason, yeah. Why are you late? ¿Por qué vienes tarde? ¿O por qué estás tardío? ¿Por qué te tardaste o llegaste tarde? Ah, porque perdí el bus, ¿verdad? I miss the bus. Good job, guys. Okay? Good job. Excellent. Good job, guys. Venga, se les felicitaron con la manita. Thumbs up, okay? Thumbs up means pulgares arriba, okay? Thumbs up. Any other questions about the exercises or the use of the WH questions, guys? More practice. Okay, more practice. Okay, perfect. Yeah. Vamos a dar de compartir un ratito y les voy a buscar la otra práctica. Lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y lo vamos a hacer, ¿ok? Solo déjenme buscar el link aquí ahorita y los espacios. Ok, perfecto. Vamos a ver.
Okay, control C, chicas. ¿Dónde están? Parece que tengo que abrir esto. Deme unos minutitos. Give me some minutes. Okay, thank you. Wow, a lot of messages, right? Okay, I'm going to send you the link and please check out. That's it. Okay. So go ahead. Okay. Okay. And this is the practice. What you are going to do there? Okay. I'm going to share this screen. Let me to explain you what you are going to do. Right. Para explicarles qué es lo que van a hacer. Okay. We have this practice. Okay. And we have this pen. You are going to match the question with the answers, okay? So you are going to change by drawing arrows. And what's drawing arrows? Dibujando líneas, right? You are going to match the question here with the answers, the correct answers that belongs to each question, okay? Remember that we have for reason, we have for condition, we have to talk about people, to talk about things, right? And those kind of things, right? Remember that whose is for to ask for things, right? Whose es usado para preguntar acerca de cosas, okay? Por ejemplo, who's your, whose this pencil is? ¿De quién es este lápiz? Whose this table is? Whose this cell phone is? And so on, right? ¿De quién es este celular? Etcétera, etcétera, okay? So, let's go, right, guys. Let's do the practice. And I'm going to give you 10 minutes and then I'm going to check it, okay? Go ahead. En el link que nos mandó no podemos dibujar o solo yo no puedo dibujar la línea. Tenemos que escribirlo aparte. No se puede dibujar, pero yo sí. Porque mira, no me aparece el lápiz a mí. No le aparece el lápiz. No, no sé si a los demás les aparece. ¿A quién más no le aparece? ¿Hola? Yo lo tuve que volver a cargar y ya me aparece. Ah, vuélvalo a cargar yo, entonces. Ya lo cargué dos veces. No puede ingresar. Come on, guys. Vaya, tratemos de ingresar y si no, pues lo vamos a hacer juntos acá, ¿ok? No, teacher, no se puede ingresar. Yo lo puedo señalar, pero no se queda. No se queda. Es que hay que hacerlo cabalito cerca de las letras para que se quede. Lo para contrario, que se no quede. Se quede. Ajá. Se borra. Es que tenés que hacerlo llegar cabal, porque si no, no se va a marcar. Vaya, permítame, quiero ver si puedo yo. It's fine. Okay, what time is it? Okay, bye. ¿Y ahí se quedó? You see? Quizás con la computadora, a lo mejor con el ya celular quedó. No se puede. Sí, ya se quedó. Vaya ves, es que tú tienes que hacerlo llegar hasta donde es, porque si no siempre se toca. Sí, hay que tocar las dos letras de ambos lados. Exactly, that's the way. Ya se quedó uno. ¿Solo una buena o tener? Solo la que te di. No, porque la otra no es esa. Ah, vaya.
Pues ya voy a copiar, ya voy a tener dos cuentas. Ah, ya tienes dos, pero bueno. A ver quién me manda mensaje, quiero ver. Let me check. Ah, ok, excellent, Abner. Ok, please send me the screen. Mándenme la captura, ok. 10 de 10, pucha, vaya, ya no es nada difícil, todo es agarrarle el sabor, como dicen, y luego y nos vamos. Ok. Híjole, para borrar si me he equivocado, Ticho. I don't... Refresh page. Refresh, tienes que volver a hacerlo entonces. Yeah. Refresh, ¿y dónde va el refresh? ¿Aquí? F5. Por teléfono es más complicado. It's more complicated. Ok. Ok, Freddy. Ok, excellent, Freddy. Solo como te digo, pasar el dedito como que quiere recargar y que no tiene refresh. Solo hacerle hacia abajo, así. Ajá, yo así acabo de hacer. Para que le dé refresh. No, no refresh. Solo pasar el dedito, decís. A la pantalla. Un montón de rayas me salieron en el medio ya. Ay, ya regaste. Va, aquí lo vamos a hacer. De veras, ve. Santo Dios, ¿y quién está haciendo garabatos en mi pantalla? Ryan, si pone los dedos en medio de donde están las letras, agarra dos letras de diferente línea y se dice su rayo. Vaya. Sí, es cierto, a mí sí me pasa. Vaya, como pueden ya, como puedo compartir pantalla y ustedes pueden chequear en mi ejercicio, lo voy a poner a estar ustedes haciendo también las rayitas cuando chequeamos. Los voy a llamando uno por uno y ustedes van a hacer hecho. ¿Ok? Ay, dicen, ya la regamos, ya bien. Todavía ando tos, ay no. Ya la regué. Ok, how are you? Muy bien, ¿quién hizo él? Apareció el nombrecito, creo que fue Guillermo. Guillermo. Envidia, Guillermo. Si no estoy mal. Vaya, ¿algo otro que quiera participar? Who wants to participate? And wants to draw an arrow? Ajá, chicos, vamos a hacer eso más pequeñito para que todos puedan ver. A ver, ¿quién puede dibujar? I'm here. Okay, do it. Choose okay. One. Choose one of them and try to match the answer. Okay, how many cats do you have? I have 10 cats. Okay, perfect. Excellent. Another participant? No se puede. Ajá, Abner, ilustranos, ¿cómo hiciste? No, yo no fui Guillermo. Guillermo también, okay. Teacher. Ok, Guillermo, sí. Si no me enseñan las claves, no le doy la que yo me puedo también. Ah, vaya. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Vaya, Guillermo, ilustranos, Guillermo. If you want, you can write in el chat, ok? Puedes escribirlo en el chat. Yo solo le di clic aquí donde aparece la pantalla. Ajá. Y aparece un lapicito, le doy clic a ese lapicito y abajo en la parte de abajo de la pantalla de mi teléfono aparece lápiz y le doy clic a lápiz. Ajá, porque aquí me aparece un lápiz a mí también, lo dice anotar. Y luego me ubico en la pregunta y luego en la respuesta. Ahora le doy clic y rayo. ¿Vale? No, pero déjame darle un ejemplo, no es que... Y para borrar abajo aparece un borrador, igual lo vuelvo a pasar y ya se borra. Va a ver. Hay que buscar
Hay que buscar en la barra de herramientas que aparece aquí en la... La computadora donde dice opciones de vista, ahí solo despliega en la lista, anotar y ahí pueden modificar. Elegir el color, borrar, etc. Ok, Rocío, thank you. Gracias. Opciones de vista. But how much does this cost? Ok, $35. Muy bien. Josué Escobar, ok. How old are you? I'm 35 years old. Muy bien, excelente, Josué. When is the party? It's next Saturday. ¿Quién hizo esa? A ver, dígame quién hizo la número 9. No me fijé en el nombrecito. Kelly. Okay. Okay, Roxy. Thank you. It's correct. Who else? ¿Quién más? Vamos a ver. Whose pencil is this? It is Martin's pencil, ¿ok? Es el lápiz de Martin. ¿De quién es este lápiz? Ah, es de Martin, right? Muy bien. ¿Alguien más? Okay. ¿Quién puede subrayar? ¿Quién? ¿Dónde está ella? Ella está en la escuela. Ah, ya. Ok, Guillermo. Okay. Where is she? Ok, she is at school. Muy bien, excelente. Y vamos con la número... Quiero ver cuál es la que falta. Ok, la número 8. Number 8. Okay, number 10, why are you sad? Okay, because I hurt my head. Ah, porque me lastimé mi cabeza, right? Porque estás triste, ah, porque me lastimé mi cabeza. Okay, muy bien. La número 8 dice, ¿quién no nadie ha hecho la número 8? Number 8. Which drink do you want? I want water. Okay, I want water. Okay, perfect. Excellent. ¿Ya ven? Sí se puede, ahora descubrimos otra cosa más. A ver, vamos a interactuar un poco más así. ¿Ok? Me mandan las capturas, please. Al WhatsApp. Ok. Vaya, ¿algo otra pregunta acerca de cómo vamos a utilizar las WH questions o WH words? ¿Preguntas, chicos? ¿Chicos? Question so far. Questions? No? Nobody? Okay, let's continue. Now I'm going to stop to share the screen and I'm going to share another things, right? Vamos a pasar a lo que es el manual porque tenemos que terminar el manual, chicos. ¿Alguna pregunta acerca de lo que hemos visto que tal vez usted no entendió muy bien el uso de las WH questions? ¿Questions? ¿Questions? ¿No? ¿Nobody? Okay. Lo que hay que hacer es leerla y practicar bastante, o sea, repetir bastante para que se le queden bien a uno. Ajá, así es. Es de, más que todo práctica, chicos. Práctica, ¿verdad? A ver, solo déjenme buscar lo del libro de texto y luego les voy a volver a compartir la pantalla. Ok. Vamos. Tenemos que terminar el libro de texto. No hemos terminado todavía la unidad 2, pero esperamos terminarla pronto. Vale, nos quedamos en la parte de los días, del schedule, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué significa schedule? Programar. Horario. Horario. Calendario, horario, etcétera, etcétera. That's like an agenda too, right? Es como una agenda, perdón, con días. Ok, bye. Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo la vez pasada, el schedule de Katis, right? Según lo que se veía en la conversación. Entonces, pues eso lo pasamos. Aquí nada más es como una brief explanation about the affirmative statement and negative statement. But you already know that affirmative statement and negative statement with simple present, right? In affirmative statement, we use the ES or the S or in those cases, just an S. It depends on what we are talking about. Remember that when we are going to talking about third persons, the verb change, okay? Change adding an S or ES or just S, right? It depends.
And with the first person and the second person, we don't have to change anything, okay? No tenemos que cambiar nada con la primera y la segunda persona, pero cuando hablamos de terceras personas sí cambia, ¿verdad? Nosotros le tenemos que agregar una S o S en algunos casos, ¿verdad? Vaya, también tenemos la forma negativa que es agregándole el doesn't o el don't a las primeras, segundas personas y a terceras personas. But you already know this, right? Usted ya maneja eso. Siento que esto sí lo comprendimos a su totalidad y usted ya sabe cómo manejarlo, ¿ok? Por eso tenemos acá los siguientes ejercicios, ¿verdad? Tenemos this kind of exercise. So you are going to complete the sentences with the verb in parentheses. Here, the ones give you the verb, okay? The verb is simple present, but you are going to decide if it is with S or ES or if there is not an S, okay? It depends on the person that we are talking about, okay? For example, here we have number one, here we have he, and we have the verb order. ¿Cómo es el verbo aquí, chicos? ¿Es en su forma base o tiene algún cambio? Talking about simple present. Change because he's third person. Okay, es because he's third person. Y así, ¿verdad? Así lo vamos a ir llenando. Y les voy a dar 5 minutitos y luego me avisé. Vamos a chequear el resultado, ¿ok? So, I'm going to give you 5 minutes and I see you in 5 minutes, ¿ok? Thank you. Thank you.
Él se estaba hablando de los perros. Y ni modo, tengo que apagarlo. Mucha interrupción. Ok. ¿Alguien más ya terminó? I finished. Ok, you already finished, Jacqueline. Ok, perfect. Tony Mar está bien emocionado en el WhatsApp. Sí, así veo. Tony, usted está resolviendo ahí. ¿Qué le andas en call de sí, a la orden. Sí. Está bien concentrado. No le des copia. Es que si me equivoco, igual, nomás. Todos se van a equivocar. Como el de examen, vos. No saca mayor nota el que copia, el que lo da la copia. Ay, no. Helen doesn't call the design department on weekends. Okay. Yes, you're right. Doesn't call the design department on weekends. Perfect. Excellent. Next one. She cleans our desks in the mornings. Excellent. That it is. Cleans with S, right? And the other one, right? 1 point. Ah, okay. You're right. Let's listen what you think we need. I write a list with the things we need at 9 a.m. Okay. Teacher, yo tengo problemas siempre con la escritura del manual. ¿Alguien que me pueda ayudar de los compañeros cómo hacer para ingresar letras? ¿Alguien que ha podido ingresar las letras en el manual? Puede ser también con el lapicito, Elmer. Por ejemplo, aquí tú puedes poner order, right? Hacerlas manual. Ajá, o puedes elegir texto, ¿verdad? Miren texto, ¿ves? Y ahí solo subrayan, digo yo. Que se puede hacer así, ¿verdad? Creo. Sí, puede ser así. Digamos, es order, right? Order. Ay, no, muy grande quedó. Bueno, le tienen que poner... Le tienen que poner el tamaño, ¿verdad? Un tamaño considerable. Me imagino. Si estás haciendo. Si estás haciéndolo hasta la PC, puedes hacerlo utilizando la Adobe, no sé cómo se pronuncia. En el teléfono lo estaba haciendo. Es que creo, también tiene opción de escritura, la aplicación como tal, pero de Adobe Acrobat. No sé si tienes un lector de PDF cualquiera o directamente ese. Bueno, me sale un montón de lapicitos ahí. A ti te sale esta, que es la esta barra acá. Sí, porque y me dice que ver, insertar. Para insertar me da cuadro de texto. Pero a la hora de quererlo colocar, donde quiero colocarlo, lo que me sale son rayas. Pero sí,
Se nos puede asesorar con el, ¿cómo se llama? Un vídeo donde se nos puede explicar más o menos cómo se hace para que así todos puedan hacerlo de la mejor manera. Porque si no me toca igual que el examen, me va a tocar agarrar un día solo para eso y llenar todo el manual. Así me va a tocar y no va a aparecer en blanco el manual completo. Sí. Ya probé acá y no me da. Vaya, la siguiente, chicos, is you finish? Yes. Okay, let's check. Which is the first one? He what? He orders. He orders, muy bien. He orders everything in the office. Number two. Asks. Okay, ask. Este sigue without ask. Okay, ask. No, that's it. Okay, Helen. Doesn't call. Doesn't call. Okay, perfect. Number four. She cleans our desk in the mornings. And this one. Number five. I write the list with the things we need at 9 a.m. Okay, and the last one, guys. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. And he buys, right? He buys. How do you say merchandise? Merchandise. Okay, merchandise. He buys. Okay, let's continue. Merchandise, dies. Okay, vaya. Este es como un diálogo, ¿verdad? Pequeño diálogo, but you have to change your own information. Okay, so you have to write that your own information, not the ones that we were reading before. So, for example, it says, "Hello, how are you? I am blah 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 blah. I have a question. What do you do? Blah 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 blah. And I what about you and your partner?" So this is gonna be your work. I'm going to give you some minutes to work in pairs, okay? And you are going to develop this activity. You are going to write your own information and then you are going to repeat it. You are going to practice with your partner and then I'm going to see you, okay? Voy a hacer las salas y los voy a poner en parejas. Y ustedes van a elaborar el pequeño diálogo, pero con su propia información. ¿Ok? Y se van a hacer preguntas, como las que tenemos en el ejemplo. Sí, vamos a empezar con lo más básico, ¿verdad? Hello, how are you? Aquí les están dando unos ejemplos. Y lo demás lo pueden ustedes complementar con algunas otras WH questions que estuvimos estudiando anteriormente. ¿Ok? Al principio de la clase. Entonces, voy a hacer la sala, pero la voy a hacer nada más de dos. ¿Ok? Para que me trabajen en pareja. ¿Es clear what you are going to do? Yeah. Ok. Solo algo, teacher. Ahí envié al grupo el video de cómo pueden editarlo desde el celular con la aplicación de Adobe. Gracias, recibir. Thank you so much. I appreciate your help, okay? Aprecio mucho su ayuda para con todos nosotros, okay? Thank you very much. Okay, I'm going to make the groups, okay? Or they're going to get in pairs, okay? Vamos a ver, estamos 21. Lo vamos a hacer 10 salas. Si alguien queda solo, lo voy a mover, okay? Lo voy a mover para que todo esté completo. Porque acuérdense que algunos solamente estamos de oyente. Entonces, por eso es que muevo. Okay, go ahead. Okay, únanse, please. Y voy a ver quién está solito para moverlo. Okay, Jacqueline, thank you. Okay, guys, thank you. Vamos a ver quién quedó solo.
Okay, Jacqueline Martínez está solita. A ella le tocó con Guillermo Isaí Delgado Rojas. Guillermo, por favor, únase, Guillermo. Vamos a ver quién más. Josué Escobar, Escobar, perdón. Carla y Daribiera. Ok, te voy a mover. Janet Méndez. Ok, Janet Méndez. Janet Méndez, please, únase a la sala. Please, please. Carla y Darí, you don't have group. Estaba sola, por eso salí. Vaya, quiero, ¿qué? Ah, ok, te voy a mover entonces. Te voy a mover con Josué. Okay. Ok, vamos a mover a la número 10. Vamos. Ok, ya, yeah, puedes unir. Thank you. You're welcome. Elmer está solito y está solita Cindy. Cindy, te voy a mover a la sala 8. Ok. Cindy ya se puede mover a la sala 8. Lo he cambiado para que esté con él. Ok, thank you. Vamos a ver quién más. Who else? Jacqueline Martínez está solita. La vamos a mover con Abner. Y la sala 1. Vamos a ver. Jacqueline Martínez, muévase a la sala 1. La hemos movido con Abner. Ok, thank you. Vamos a ver. Okay, everybody have a partner? Everybody already have a partner, guys? Nobody's alone? ¿Nadie está solo? ¿Todos tienen pareja ya? Escríbanme en el chat, please. Sí, sí, sí. Okay. Okay. Thank you.
Okay, Abner, conéctese, please. Le están llamando su compañera para poder hacer la actividad, please. Okay, let me know when you finish, okay?
Hi, teacher. Okay, do you finish? Do you finish? Yes, I finish. Okay, practice. Finish. Practicaron. Yes. Okay. Yes. Easy, right? Just to practice vocabulary words, okay? Because of the time, we are going to stop here and we are going to pass the list again, okay? And then we are going to pass to the other stage. I'm going to ask you by your name and you are going to answer I'm here or present, please. Just let me find the list and then we can start to do that, okay? Vamos a ver, voy a ver, vamos a compartir, porque si no, no miramos, no vemos la flechita. Bueno, vamos a ver, déjame buscar el día lunes 5. Ok, one more time. Abner. I hear. Ok, thank you. Cindy Janet Góchez Quintanilla. Present, teacher. Elmer Danilo Carranza. Present, teacher. Redis Eliseo Martínez. Present. Thank you. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Present, teacher. Thank you, Guillermo. Thank you for your help too, Guillermo. Gracias por su ayuda también, Guillermo. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Roxy. Okay. Jacqueline Ivonne Ayala Sánchez. Present. Okay, thank you, Jacqueline. Jacqueline Janet Lopez. Present, teacher. Thank you, Jacqueline. Jose Enrique Rojas Ramirez. Not here. Okay, let's continue. Josué Ulises Escobar Sánchez. A ver qué ha sido. Present, teacher. A ver qué se hizo. Ya se fue. You ran away. Carla Idarí Castillo Viera. Sleeping. Okay, thank you. Lilian Raquel Salazar Hernández. No? Okay. Marvin Ernesto Guerra Calderón. I'm here, teacher. Thank you, Marvin. Noé Orellana Escobar. Present, teacher. Okay, thank you, Noé. Vamos con Omar Seth Galicia López. Present, teacher. Okay, Peter Rigoberto. Peter, are you there? Okay. Rosibel Ventura Peña. Present, teacher. Thank you, Rosy. Rubén Stanley Ayala Morales. Present, teacher. Okay, thank you, Rubén. Janet Araceli Méndez Escamilla. Janet Araceli Méndez Escamilla. No? Aparece que está, pero... Pero no responde, ok. Jenny Esmeralda Exacto. Vázquez León. Either, right? Tampoco. Tulio Antonio Moya Maravilla. I hear, teacher. Ok, thank you, Tulio. Ok, y me quedé la vez pasada con... Y... ¿Qué ver? ¿Quién era? Conmigo. Con Noé, right? Yeah. Okay, Noé, vaya. Entonces vamos con Omar. Okay, Omar, it's your turn. Okay, bye. Okay. Vaya, chicos. Por cuestiones de tiempo vamos a quedarnos hasta acá. Pero tienen tarea, okay? Tienen la tarea del manual y tienen la página, si no me equivoco. Necesito que avancemos en el libro. Necesitamos avanzar en la página 23 y 24, ¿ok? Para estarlas chequeando al principio de la clase del día de mañana. Aquí es, se da una serie de palabras y usted solamente va a armar las preguntas y va a utilizar la yes, no question, ¿verdad? Aquí les dan el ejemplo y permítame, no estoy compartiendo pantalla. Ay. ¿Me puede mandar por file link? Es que yo estoy buscando y a mí solo me aparece la plataforma de donde hacemos las tareas. Ah, entonces vete a Student Manual, ahí aparece. Ok.
Y te vas a la unidad 2, que es Daily Routines, para que te aparezcan las páginas que hemos estado viendo. ¿Ok? Vaya. Vamos a trabajar la página 24 de la unidad 2 y la página 23, chicos. Eso es solamente para practicar lo que es el do y el das, ¿verdad? Y cómo hacer las preguntas y cómo responderlo. En este caso, usted va a leer la información y va a responder la pregunta que tenemos acá, en el espacio en blanco que tenemos abajo. Y en la siguiente página vamos a armar preguntas con las palabras que nos dan entre paréntesis y vamos a ubicar la short answer, que es esta, la yes, no answer. Que en este caso ya le dan si es positiva o si es negativa. Y también harían la tarea del día de ahora, ¿verdad? Que sería la sesión 11, ¿ok? Y eso es todo, ¿verdad? Más que todo, tratar de practicar el vocabulario y pues darle una media leidita a la clase y luego venimos pilas, ¿verdad? ¿Ok? So, más, habiendo más que decir, ¿verdad? Habiendo no más que decir, pues me despido de ustedes. Le agradezco mucho por haber estado aquí y good night. See you tomorrow, guys, at the same time. Okay? Bye bye and take care. See you tomorrow. Bye guys. Que descanse y duerma muy rico. Okay? Bye bye. See you guys. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye bye, teacher. Ay, no, Omar, usted no tiene ninguna pregunta, Omar, no se me vaya, que usted tiene que estar 10 minutos más. Oh, no. Bueno. Teacher, yo tengo una consulta, una pregunta. Sí, dígame, Guillermo, también puede hacerlo. Que como yo lo estaba haciendo las actividades ahí en la sección, va. Ajá. Preguntando, la tarea todos los días. En lo del libro que dice, ¿dónde me meto para ver eso? Ah, para ver lo de las tareas. O algo para, ajá. Vaya, pero sí puede ingresar a esto, ¿verdad? Ah, no, yo por eso no ingresé ahorita, porque no sabía cómo. Ah, vaya, entonces voy a escribir a alguien que le mande el link, si no yo se lo voy a mandar. Porque estaba entrando a lo que hay que hacer todos los días, va. Ahí mismo ahora es. Ajá, porque hasta ahora terminé las tareas, digamos, y un examen que había ahí. El midterm, ajá, muy bien, exacto. Entonces, usted como está en la de las actividades, váyase a donde dice Student Manual P1. Student Manual P1. Y de ahí se me va a ir a la unidad 2, donde dice Daily Routines. Y vamos a ubicarlos en la página 23 y 24. Esas dos va a ser. Y luego va a ser también la tarea que está en el área donde he estado trabajando últimamente. ¿A dónde me dijo? ¿Que tengo que ir primero? Vaya, como está en la plataforma, ¿verdad? Ya está dentro de la plataforma. Vaya, entonces va a buscar donde dice Student Manual P1. Ajá, P1. Dele clic y luego le va a aparecer el brochure este de acá. Ajá. Y se me va a ir a la opción Unit 2, Daily Routines, que es esta, la segunda. Sí. Y luego se va a ubicar en la página 23 y 24, que son las que vamos a trabajar, ¿verdad? Ahí Rosy se mandó el tutorial de cómo trabajar en la misma página. Oiga. Ajá. Para que usted lo pueda ver. Y esta información la podemos descargar. Los videos y todo eso se descargan. Si no, métase a la plataforma, ahí en cada área de tarea, ahí aparecen los videos que hemos estado haciendo, la clase, para que usted la pueda volver a descargar. Ver. Porque, para no. Volverlos a ver después. Bueno. No, lo puede ver en la plataforma, sí. Ah, pero no lo puede descargar. ¿Ok? Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces le deseo feliz noche. Bye, bye. Ok, Omar. Do you have any questions about the class for today? ¿Tiene alguna pregunta acerca de la clase que vimos hoy? ¿Acerca de las WH questions o cómo se utilizan? Así que preguntas así de relevancia, no. Ajá. Las dudas que voy teniendo así en cada clase, pues trato de consultarlas con usted, ¿verdad? Para por lo menos la pronunciation de alguna palabra, el significado. Ajá. Eso nada más. De ahí lo demás, lo que me está
me está quedando claro, ¿verdad? El uso del do, del does. Este, también de cuando le agregamos la S a la tercera persona. Entonces, si usted no tiene ninguna pregunta, Omar, pues está bien. Acuérdese que este espacio se le da pues para que usted pueda solventar alguna duda que usted tenga, pero si usted no tiene ninguna duda, pues excelente, ¿verdad? Entonces no hay por qué estar así. Cualquier otra duda que surja, pues quizás siempre la estaría molestando. No, sí, me puede escribir. A veces no contesto rapidito porque a veces estoy tal vez los sábados estoy dando clases, entonces en la mañana no podría, y en la tarde vengo de camino, entonces por eso sabes que no les contesto. Y sí, bueno, estaba en la escuela trabajando durante la mañana, pero gracias a Dios ya salimos, entonces ahora sí tengo tiempo para contestarle rapidito. Ok, entonces cualquier cosa, pues yo, si yo les voy a dar, está bien. Y si no, pues también tenemos el video, o puede consultarme algún lugar donde yo le pueda referir y usted pueda pues practicar más, etcétera, etcétera. Sí, ok. Entonces, sí, eso sí, quizás, ¿verdad? Le agradecería. Entonces le voy a mandar un video en donde usted también pueda, pues, verlo de nuevo para que tal vez alguna cosa se nos olvidó o se nos escapó, pues usted lo puede solventar y ahí lo completa. ¿Ok? Ok, está bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces me doy por servida, bueno, y cualquier cosa estamos a la hora. ¿Ok? Okay, bye bye, gracias. And take care. Good night. Bye bye, good night. Feliz noche, okay. Igualmente, Omar. Gracias. Gracias.